también por pedido de nuestro gobernador, generar un espacio propicio, un espacio amigable para todos los periodistas del país que van a venir a participar de los festejos del Bicentenario de nuestra Independencia Patria, y creímos que la ocasión ameritaba generar un lugar cómodo, un lugar agradable, un lugar profesional para que primero nuestros periodistas tucumanos durante todos estos días tengan un espacio donde se sientan también un poco agasajados por la tarea que hacen todos los días, pero especialmente en estos días de festejo. Y bueno, recibir también a los periodistas de todo el país que van a estar llegando de todo el país, y también esperamos prensa latinoamericana, prensa extranjera, prensa europea. Hoy estamos inaugurando esta sala, que va a ser una sala para prensa, para toda la comunicación, en la cual va a estar contenida acá en Federación Económica, en estos salones que se han adecuado, también con lo coyuntural. Estamos hablando de distintos tipos de herramientas que van a contar los señores periodistas que vayan cubriendo a muy poca distancia de donde se van a desarrollar los principales actos del Bicentenario. Estamos hablando de la Casa Histórica. Hemos acondicionado esta sala y está el auditorio también acondicionado para eso. Y tenemos abajo 20 computadoras, hay un wifi permanente, así que bueno, las herramientas necesarias para poder ejercer nuestra digna profesión. Lo que hemos tenido siempre en mente con respecto a esto es que sea una celebración popular en el que las distintas actividades, ¿no es cierto?, los ciudadanos puedan participar lo más activamente posible. Y por eso también para nosotros la importancia de que los medios estén activos y dándolos a conocer. Toda esta visita de los tres poderes nacionales, el judicial, el legislativo, ¿no es cierto?, y el ejecutivo, tiene una dimensión institucional e histórica. Pero todos estamos celebrando, es el cumpleaños de todos, digamos. Estos son los espacios públicos a los que invitamos con mucho deseo a toda la población para que esté presente, porque el gran esfuerzo que estamos haciendo como provincia, como nación y como municipio.